problemática indígena. Tuvo una profunda influencia en el pensamiento social boliviano de la primera mitad del siglo XX. Su novela Cumbre, Raza Bronce, es considerada una de las mejores novelas de Bolivia y una precursora del indigenismo. En esta fecha del año 1948, Norman Mailer publicó su primera novela, Los desnudos y los muertos, que trata sobre la conquista del Pacífico por tropas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. La crítica calificó a la obra de escandalosamente brutal. El 6 de mayo del año 1957 fue entregado el premio Pulitzer por su libro Perfiles de Coraje a un joven senador norteamericano cuyo nombre era John F. Kennedy. Un día como hoy del año 1965 se lanzó al espacio el Early Bird, el primer satélite de comunicaciones con fines comerciales. Un día como hoy del año 1968 surgió una revuelta estudiantil en Francia y se declaró estado de sitio en París. Mucho se ha comentado que esos hechos fueron los que inspiraron en México el movimiento estudiantil de aquel mismo año del 68. En esta fecha, pero del año 1992, murió a los 91 años de edad la actriz alemana Marlene Dietrich, cuyas piernas fueron aseguradas por $1,000,000. Algunas de sus más famosas películas sin duda son Testigo de Cargo, Pánico en la Escena y El Ángel Azul. Marlene Dietrich siempre se opuso al nazismo. Su verdadero nombre era María Magdalena von Loch. En el año 1994, este día se inauguró el Eurotúnel. Gran Bretaña y Francia quedaron unidas por el túnel bajo el Canal de la Mancha. El 6 de mayo del año 1995 murió a los 85 años de edad Bárbaro Díez, Barbarito, cantante cubano, conocido como La Voz del Danzón. Tal día como hoy del año 1996 murió William Egan Colby, director de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, del año 1973 a el año 1976. Estuvo a cargo de la Operación Phoenix en la Guerra de Vietnam, en la que murieron cerca de 20,000 vietnamitas. Su cuerpo fue hallado flotando en el río Wicomico. Este personaje en el año 1974 declaró que Estados Unidos tiene derecho a actuar ilegalmente en cualquier región del mundo. En esta misma fecha y año 2003, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, descubrió que el virus de la neumonía asiática se transmite también por el tacto. Pasando a la historia de México, tenemos que en esta fecha del año 1517 se ofició por primera vez una misa en tierras mexicanas. Sucedió al desembarcar en Campeche el capitán Juan Grijalva con su gente. En un altar improvisado, el presbítero Juan Díaz ofició la misa. En el año 1929, el general Plutarco Elías Calles, secretario de Guerra y Marina del presidente Portes Gil, un día como hoy, rindió parte oficial de haber terminado la campaña contra los sublevados escobaristas, una de las últimas asonadas en México en contra del gobierno constituido y que dirigió sin éxito el general José Gonzalo Escobar. Estas fueron las efemérides, acontecimientos que marcaron la historia del mundo en un día como hoy, 6 de mayo. XHDU, FM, la DU, la DU. Somos la estación pionera. Somos la estación pionera. Y cumplimos 75 años de ser la estación consentida de los duranguenses. Si su familiar o conocido está enfermo, regrésele la salud, llevándolo al médico. El doctor Jesús Manuel Rodarte Cisneros. Salva.
¿Qué hubo, criaturitas del señor? Los saluda Miguel. Bueno, pues buenos días para todos, que tengan un bonito día. Quédense en casa, ya estamos en la fase pico. No salgan, y si salgan, salgan cubrebocas y nomás a lo necesario. Y que tengan bonito día, disfruten su familia, cuídenla. Y le vamos a ratito a ver qué sale. Gracias, buen día para todos. Bye.